Todo el mundo, los campesinos, de alguna manera reivindicaban a la comunidad, ¿no? Como, o la reducción, como el lugar, digamos, de su utopía, pero ese era el lugar donde lo habían puesto, ¿no? Ahí los chilenos, algunos intelectuales mapuches dicen eso son realmente guetos, campos de concentración, donde colocaron a los mapuches, de manera que reivindicar eso no tiene mucho sentido. Sin embargo, digamos, era la reivindicación de muchos mapuches campesinos durante el siglo XX. Desde el punto de vista de la asimilación cultural, hay una lucha por la lengua estos últimos años, ha ganado, digamos, varias etapas. De hecho, una demanda, digamos, en los años pasados, que se resolvió el año pasado recién, por la Contraloría General de la República, una demanda que se originó en el municipio de Galvarino, dirigido, digamos, por un alcalde mapuche y con varios de sus colaboradores mapuche, que demandó un espacio para la lengua, el mapudungun, digamos, en la educación y en la acción del municipio. Se opusieron algunos chilenos a eso, hubo entonces un litigio. La Contraloría dijo: ¿saben qué? En Chile, si ustedes revisan la Constitución, no hay una lengua oficial, de manera que ustedes tienen todo el derecho de usar su lengua. Y con eso, digamos, entonces se ha abierto una puerta para que el mapudungun sea una lengua, digamos, posible de usar en la región de la Araucanía, en la administración pública, en los servicios públicos, en la educación. Entonces hay una lucha por la lengua. También hay una, en términos de racismo, digamos, de ideología, hay dentro de la misma comunidad mapuche una reacción, digamos, un poco hormonal, digo yo, digamos, al racismo chileno, que es practicar el racismo real, ¿no? Hay mapuches que también son racistas respecto a los chilenos, no ven bien, digamos, aquellos que se casan con no mapuches o que no hablan la lengua, etcétera, los tratan de huincao. Es decir, estas cosas ocurren, ¿no? Pero también, digamos, hay un sector que practica el pluralismo. Pero lo que yo quiero destacar de esto es lo que les voy a mostrar ahora, que tiene que ver con lo siguiente. Todas estas que yo mencioné, lucha por la tierra, reconstrucción de la sociedad, lucha por la lengua, etcétera, son luchas que uno podría decir no son políticas, ¿no? Tienen que ver con la cultura, son económicas, tienen que ver con tierras, ¿no? Para poder, digamos, si yo tengo una hectárea, si tengo 10, digamos, yo puedo sobrevivir, ¿no? Para mejorar, digamos, mi situación económica. Sin embargo, hasta los años 80, los mapuches no impugnaban algo que era fundamental en las relaciones chilenos y Estado, ¿no? Me refiero con chilenos y pueblos indígenas, que es esto que estaba arriba, ¿no? Derrota militar y corporación política. Los mapuches no habían hecho eso, pero a partir de fines de los 80, y en particular los 90, es lo que empieza a ocurrir. Esto, ¿no? Que yo llamo política. Las organizaciones, varias organizaciones mapuches que surgen en los 90 impugnan, ¿no? La incorporación, impugnan a un Estado que llaman etnocéntrico, que es monoétnico, monocultural, que usa una sola lengua, etcétera, etcétera. Y aquí se produce una de las cosas más importantes, que es lo que va a dominar los 90 y los años que comenzamos a vivir en los 2000, ¿no? Todos los 2000 hasta el presente, que es la lucha por la autonomía, la lucha por el autogobierno y la lucha por el territorio. Ya no tierra, territorio. Eso es lo primero, entonces, que quiero decir, digamos, como una idea a primera general, digamos, para que ustedes entiendan más o menos el conflicto. Ahora les quiero mostrar algo más. Tiene que ver con esto, digamos. Esto es una región, ¿no? Así tal como está concebida hoy día en el país. Si ustedes se fijan, el círculo, digamos, tiene una palabra ahí que lo llama, digamos, que lo denomina, es territorio, ¿no? Todo Estado tiene un territorio, ¿no? Todo Estado tiene una constitución, ¿no? Un conjunto de leyes que rigen ese territorio y un ordenamiento político-administrativo. Hay Estados federales, de hecho, hay Estados, Estados regionales, como Italia, por ejemplo, que reconoce 5 regiones autónomas, España también, ¿no? Es un Estado de ese tipo. Más del 40% de la población en el mundo entero, es decir, estamos hablando de miles de millones de personas, viven en estados de estas características. Sin embargo, la otra mitad, digamos, viven en estados que son más bien unitarios. Y esto es un estado unitario, como es el chileno. Si ustedes miran esta pirámide, lo que yo quiero expresar en esta pirámide, arriba, en el tope, digamos, es el Estado, ¿no? Ejecutivo, la E, legislativo, judicial, ¿no? Imaginémonos, es más complejo, ¿no? Pero nada más para tener una imagen de lo que voy a hablar a continuación. Este Estado chileno tiene entonces esa forma, abajo de él, regiones, ¿no? Aquí yo he puesto nada más una, ¿no? La I, arriba, indica un intendente, hay un core, ¿no? Un organismo que recién se empieza a elegir, ¿no? Pero las autoridades políticas, los intendentes son designados,
es decir, son personas de confianza del presidente, digamos, las personas, las localidades, no tienen derecho a elegir sus autoridades políticas. Si esta región es la novena, tiene dos provincias, ¿no? Hay gobernadores provinciales, Malleco, Cautín, y hay municipalidades. Por suerte, digamos, a los primeros años después de la dictadura, fue posible, digamos, un acuerdo entre las fuerzas políticas que determinó que pudieran los municipios elegir, digamos, las autoridades municipales, ¿no? Ya eso fue un avance en términos de profundizar la democracia. Les presento esto para que vean ustedes cuáles son las propuestas que a partir de los 90 comienzan a impugnar este modelo de Estado desde los pueblos indígenas. Y aquí les voy a mostrar esto, digamos, que es bien complejo, ustedes lo pueden leer con más detalle, digamos, buscando bibliografía, digamos, en el caso mío. Tiene que ver con, si ustedes se fijan, las tres pirámides de arriba corresponden a los años, a la primera mitad de los 90, ¿no? Si ustedes se fijan, la primera propuesta, digamos, entre los mapuches surge en el año 1990. Y esa línea segmentada en azul, que indica región de la Araucanía, significa, digamos, que los mapuches, o un segmento dentro de los mapuches, comienzan a demandar un gobierno regional autónomo. Es decir, que tenga, digamos, una asamblea regional autónoma, es decir, un pequeño parlamento, como ocurre en cualquier región autónoma en cualquier parte del mundo. Ustedes pueden mirar ejemplos en cualquier continente, ¿no? Por ejemplo, que si hoy en las Islas, hablemos de Europa, ¿no? Caso entre Finlandia, digamos, y Suecia. Zanzibar, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos vamos a Tanzania, ¿no? Tiene una isla, digamos, al frente. Taiwán, por ejemplo. Así. Yo podría nombrar una cantidad de ejemplos, pero ustedes pueden buscar información. Lo que quiero decir es que en cualquier parte donde ustedes vayan a recoger información, siempre van a haber tres cosas, digamos, que tienen que ver con gobiernos regionales autónomos. Tiene que haber un gobierno regional, es decir, una autoridad elegida, digamos, democráticamente. Tiene que haber un parlamento, digamos, propio en esas regiones. Es decir, no que construya leyes que están en la Constitución, esas están para todo el país, sino normativas, digamos, para un territorio determinado, mucho más pequeño, y tiene que haber entonces un estatuto, que es este conjunto de normas, ¿no? Parlamento y estatuto. Eso ya lo estaban planteando los mapuches, digamos, en los 90. Aucán Huilcamán, por ejemplo, que dirige una organización que se llama Consejo de Todas las Tierras, o ahí aparece como Aucán Huilcamán, AWNG, el año 91-92 proponía dos cosas, por ejemplo, que tienen que ver, si ustedes se fijan, con un cogobierno, es decir, dos intendentes, un intendente mapuche y un intendente chileno, que gobernaran sobre una población general, ¿no?, que era mapuche chileno en esa región, o bien un año después, en el 92, separar a estos dos grupos humanos, de manera que un intendente chileno gobernara sobre la población chilena y un intendente mapuche sobre la población mapuche. Con más detalle, yo estoy yendo, digamos, más rápido, después de las preguntas podemos ampliar. La segunda mitad de los 90, sin embargo, hay otras aportaciones. Por ejemplo, en el año 96, un representante de Armabu plantea, digamos, había ocurrido un censo en el año 92. Lo siento, ¿eh? El año 92 había ocurrido un censo que decía, digamos, que en Chile había el 9.6%, 9.8% de la población era indígena, y la mayor parte de ellos mapuche, por supuesto. Había un razonamiento matemático que decía, si nosotros somos el 10% de la población, deberíamos tener representación política en todos los estamentos del Estado, ¿no?, en cualquier parte en que este, digamos, se exprese. Es decir, desde el gobierno, parlamento 10%, digamos, en el gobierno también tener un 10% de representación, en la justicia, digamos, en los gobiernos regionales, etc., ¿no? Esta era una idea. El Huenchumilla, digamos, participó de esos debates. Huenchumilla, creo que todos son familiares con él, agregando de que debía haber una representación en el Parlamento y en la Cámara de Diputados, ¿no? 3 y 10, la segunda pirámide. Y también menciona, digamos, que a nivel de alcaldía y otro tipo de lugar donde pueda haber representación, debía haber un registro indígena, digamos, para que los pueblos indígenas participaran políticamente en los procesos, y cada 5% de población indígena pudiera haber un representante, digamos, en los consejos, ¿no?, regionales. Hay unas propuestas minimalistas, dicen algunos. Si ustedes se fijan, las dos del último, acá hacia la derecha, corresponden a la identidad territorial Lasquenche y identidad territorial Nahuel, la de 99-2004, en que, en el caso, digamos, de la más elaborada de ellas, ¿no?, la identidad Lasquenche plantea que en un territorio muy pequeño, que cubre, digamos, 6 regiones colindantes entre la octava y la novena región, debiera haber un consejo territorial Lasquenche con autoridades
propias elegidas por ellos y autoridades tradicionales. Es decir, gobernar un espacio mucho más pequeño. Hay pelea, digamos, entre los mapuches en términos si debemos sacar propuestas minimalistas o maximalistas, o etcétera, ¿no? Hay una discusión, pero que se ve reflejada en eso, pero lo que quiero nada más enfatizar es que, si ustedes se fijan, ahí hay una creación, ¿no? Hay mapuches que están opinando, digamos, hace ya, estamos en los 90, estamos a una distancia de 20 años más o menos, que estas propuestas estaban saliendo. Bueno, este era el panorama, ¿no? Mientras tanto, los chilenos comenzaron reaccionando mal frente a estas demandas, ¿no? A principios de los 90, y en el contexto de la celebración del quinto centenario, cuando los grupos estaban empezando a demandar autonomía, comenzaban a mencionar esta palabra, empezaron a sacar símbolos, ¿no? O sea, apareció la bandera mapuche por esos años. El primer intendente, por ejemplo, la primera de la Araucanía, ¿no? Fernando Chueca, un demócrata cristiano, trataba de buscar en Wilcamán, por ejemplo, de pulilonco, ¿no? Que es una palabra para determinar a alguien que es loco, ¿no? Decía el loco, y se hablaba de que quieren, digamos, esta gente. Quieren dividir el país, crear un estado entre otro estado. Bueno, ninguna de estas propuestas en realidad pensaba, digamos, crear otro estado ni dividir el país, nada, digamos, eran zonas, digamos, dentro del país con autogobierno, que como dije al comienzo, ¿no? Más del 40% de la gente que habita este planeta, estamos hablando de miles y miles de millones de personas, viven en sistemas federales o en sistemas, digamos, con autonomía regional, de manera que no, podríamos decir que todos ellos están locos, ¿no? No ocurre. Bueno, ahora entonces me voy a cambiar para mostrarle de nuevo. Esta es la pirámide que le mostré del Estado, ¿cierto? Ahora les quiero mostrar, digamos, lo que ocurrió con la Comisión de Descentralización. 6 meses de debate, ¿no? Y las personas, digamos, de esta comisión, que cubría gente que iba desde la U del Partido Comunista, incluso más a la izquierda, digamos, un espectro, digamos, bien amplio, y donde no había representación del pueblo indígena, excepto mi presencia, ¿no? Yo no estaba ahí por, digamos, representando a los pueblos indígenas. Me invitaron porque era cientista político, porque había escrito sobre estos temas, pero yo hice un poco el juego de tomar estas propuestas, digamos, llevarlas ahí a la discusión, y finalmente empezamos a avanzar en lo siguiente. Primero, la Comisión de Descentralización le presentó, digamos, al gobierno la propuesta, digamos, de entonces profundizar la democracia, podemos resumir en estas palabras, ¿no? La propuesta, y profundizar la descentralización del país. ¿Qué significa esto? Primero, que a ese territorio grande nosotros podemos entonces crear una